Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Mario, ¿sabés que hay una cifra oficial que estima que una familia integrada por cuatro personas está gastando en el entorno de los 250 pesos en realizar un almuerzo o una cena? ¿Vos te animás a darme una nueva propuesta por este importe? Dale. Tomá, 250. Bien. Y contame en qué estabas pensando. Bien, hace frío, mucho frío. En esta época está un poco más barato el cerdo, que voy a ver si hacemos unos medallones. De plato principal con un puré de ají, bastante picante para levantar un poco la temperatura, y para suavizar una salsa de zanahorias y naranja. De postre, un helado de yogur y frutillas, y con lo que me quede vamos a ver qué entradita hacemos. Bárbaro. Te regalo una bolsa para hacer la compra, si no gastamos tanto en plástico. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer la compra a ver cómo nos va. Dale, vamos. Vamos. ¿Qué tal? Carré, necesito 800 gramos de la parte más finita que tenga. Bien. ¿Te animás a cortármelo en cuatro medallones? ¿Qué más precisabas? Necesito una fetita, un poquito no muy gruesa, de panceta, una sola feta. Anótame 102. Y 8 pesos. Bueno, salimos favorecidos, costó menos de lo que esperábamos. Buenísimo, tenemos las carnes, que iríamos ahora por las verduras. Sí, ahora vamos con la fruta y la verdura y después seguimos a ver con lo que nos queda, qué podemos hacer como una entrada. Chiquito, porque estos rinden. Bueno, necesito 400 gramos de frutilla. Bueno, Mario, terminaste la compra de la primera parte. Te tengo que dar 17 pesos del yogur, que ya lo compré, te doy 20. Toma 3. Bien. Contame cuánto te queda. Y nos queda. Quedan como 60 y 60 y poquito nos quedan para hacer una entrada. Vamos a hacer una tapita de mar. De mar. Vamos a buscar algo de mar. Dale. Bueno, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Necesito un pejerrey chico. Cuatro pulpitas de mejillón. Y cuatro langostinos. Hasta ahí estoy. 40 y 40, bien. Bueno, me quedan 2, 4, 6, 7 pesos. A ver si sacamos un tomate con esto y estamos del otro lado. Sí. 4 pesos, 3.50, 3 pesos. 3, dale. 3 pesos. Bueno, Mario, gastaste toda la plata, ahora ya sí. Ya está, ahora sí. Bueno, ¿cómo quedó el primero entonces? Bien, va a ser una deconstrucción de una cazuela de mariscos con una pequeña degustación. El plato principal es la bondiola de cerdo con salsa de zanahoria y naranja y con un puré de ají. Y el postre es helado de yogur y frutillas. Perfecto, ¿vamos a cocinar? Vamos arriba. Vamos. Mario, ya hicimos toda la compra, estamos en la cocina. Contame ahora bien cuál va a ser la receta. Bien, vamos a tener un primero que va a ser una cazuela del mar, que tenemos calamares, mejillones, pejerrey y langostinos. Después vamos a hacer un cerdo con salsa de naranjas y zanahoria, acompañado con un puré de ají picante. Y de postre vamos a hacer un helado de yogur y frutillas.
Muy bien, ¿por dónde vas a empezar? Bien, empezamos, bueno, cortamos las frutillas al medio, colocamos el yogur aquí y lo llevamos a congelar. Perfecto, ahí empezamos. Después, con la cabeza y el espinazo del pescado, vamos a hacer el caldo. ¿Sí? Un poco de agua, nada más le podríamos haber puesto un poco de cebolla o zanahoria o algo, pero con esto está bien porque no necesitamos mucho. Y ya lo ponemos a hacer aquí. Voy a hacer simultáneo el puré de zanahoria con el de papas. Voy a utilizar parte del puré de papas para ligar la salsa de zanahorias y naranja. Tenemos un poco de agua, zanahorias, las papas que vamos a utilizar para el puré y para la salsa, y ahí lo dejamos que se vaya cocinando. Por otro lado, otra de las guarniciones van a ser cebollitas glaseadas. Tenemos las cebollitas, un poquito de manteca y vamos a hacer el jugo de naranjas que vamos a utilizar para glasear y para la salsa también. Lo vamos a poner a glasear con un poco de azúcar. Este jugo de naranja después lo vamos a utilizar para integrar para la salsa, porque va a tener un tono dulce, va a tener un poco del sabor de las cebollitas también y el concentrado de la naranja. Pelamos los tomates. Queda también el ají, que ahora lo vamos a quemar para darle un sabor ahumado y retirarle la cáscara. Aceite para que ayude a quemarse. Bien, sacamos el morrón, lo envolvemos en papel de aluminio para poder pelarlo más fácilmente. Puede ser en una bolsa también de nylon. Y lo dejamos aquí. Bien, ahora ya tenemos el puré hecho. Vamos a colarlo. Vamos a separar las zanahorias y un poco de papa. Con el jugo de naranja y la ralladura. Bien, aquí nosotros tenemos una textura de puré, ¿sí? Pero nosotros tenemos que terminarlo todavía con las zanahorias, con el jugo de naranja que está glaseando las cebollitas. A esto le vamos a poner un chorrito de vinagre, que siempre viene un poquito de ácido para acompañar el cerdo, y vamos a colocarle un poco de hierbas, que acá tenemos un poco de tomillo, romero, menta, toda seca, que yo lo fui haciendo, para darle un perfume, que después esto lo vamos a poner también con en la carne. Y ahí vamos a estar. Esto lo vamos a reservar, ya tiene la textura de salsa, lo vamos a dejar un poquito acá para seguir trabajando. Por otro lado, nosotros teníamos el ají que vamos a pelar con mucho cuidado porque son picantes de verdad estos. Ya está cocido, tiene un gustito ahumado y le estamos sacando una de las partes más indigestas que tienen estos productos. Ahí está. Lo abrimos. Retiramos los filamentos. Y acá ahora lo vamos a integrar al puré de papas. Un poco de sal, de aceite para darle un poco de cremosidad. Y lo vamos a ayudar con los tallos del perejil. Ahí está. Perfecto, que quede ahí un puré. Que no quede liso, tampoco, no queremos que quede un puré liso.
que quede con pedacitos de papa también. Si lo movemos mucho va a quedar muy cremoso y muy chicloso, que tampoco queremos. Vamos a hacer una panceta bien crocante. Para retirarle la grasa y utilizar también el sabor de esa panceta. Y después vamos a hacer un polvo para incorporar al puré que tenemos. Vamos a pasearla por el sartén para que vaya tomando sabor también. Por otro lado ya tenemos las cebollitas también, que no necesitamos que tomen color. Lo apagamos acá. Y vamos a dejar que enfríen acá. Recordemos que tenemos que utilizar todavía el jugo de naranja de la reducción para terminar nuestra salsa de zanahorias. Ya tenemos casi pronta la panceta. Lo que vamos a hacer es, con la misma grasa que utilizamos de la panceta, vamos a cocinar los carrés de cerdo, la bondiola de cerdo. Vamos a dejar que tome y se disuelva la sal ahí. Bien, y cuando empieza a sudar la carne de este lado, es que lo vamos a dar vuelta para que vaya cocinando del otro. Y lo vamos a terminar al horno. Tenemos crocante la panceta, vamos a terminar ese puré. Muchas veces los ajíes no son lo suficientemente picantes como nosotros pensamos, ¿sí? O a veces es al revés, parece que no, pero son muy picantes. Entonces, lo que vamos a hacer, lo voy a probar y si necesito agregarle picante, le voy a poner un poco de tabasco, le pueden poner pimienta directamente en su casa. Entonces aquí tenemos el puré. Vamos a mezclar. Voy a proceder a terminar la salsa, el cerdo. La cebollita glaseada. Y tenemos la salsa de zanahoria. Voy a hacer la base de la salsa para la cazuelita, que es el tomate, un poco del caldo, lo vamos a poner a reducir esto al fuego. Vamos a condimentar, sal, las hierbas, bastante hierbas para perfumarlo bien.
Esto está pronto. Lo dejamos por acá. Esperando. Vamos a utilizar el mismo sartén que trabajamos el cerdo porque tiene gustito a panceta, que va bien también con los productos del mar. ¿Sí? Entonces, ponemos ahí y aquí tenemos los pejerrey limpitos. Que los vamos a poner un poquito de sal. Y aquí tenemos también nuestras camarones, mejillones y las rabas. Lo que vamos a cocinar primero son las rabas, que es lo que más demora. Queremos que queden crocantes. Mientras se terminan de cocinar esas rabas, calentamos a fuego bajo el fondillo de tomate y colocamos el pescadito que se vaya haciendo. Retiramos un instante y lo colocamos aquí. Terminar con calentando un poquito apenas el tomate, que vamos a utilizar como guarnición. Lo primero que vamos a colocar es tomate fresco, una cucharadita de puré para sostener nuestro langostino, el pescado. El aro de calamar, nuestro fondido de tomate con hojitas de perejil fresco, y un chorrito de aceite de oliva. Para terminar nuestra entrada. Bien, ahora ya que tenemos la entrada y el plato principal, vamos a armar el postre. ¿Qué tenemos? Recordemos que tenemos congeladas las frutillas y congelado el yogur también, que vamos a utilizar, porque esto va a ser un helado. Una cucharada de azúcar. Perfecto. Y las frutillas congeladas. Va perdiendo temperatura, se va mezclando, pero siempre va a mantener su textura de helado. Vamos a tomar una pastillita de chocolate. Que pueden ser nueces, pueden ser galletitas también. No tiene por qué ser chocolate, pero como el chocolate va de la mano de las frutillas. Una bocha de helado. Y terminamos de nuevo con chocolate por arriba. Y ahí tenemos nuestro helado.
Bueno, Mario, ya terminaste de cocinar toda la comida. Presentanos ahora sí la propuesta. Bien, tenemos un jugo de té, Marcela y limón. Tenemos como entrada una degustación de mar que tiene una fundida de tomate, tomate fresco, langostino, mejillón, pejerrey y un aro de calamar. Y como plato principal tenemos una bondiola de cerdo con puré de ají, salsa de zanahoria y naranja y una cebollita glaseada. Y como postre vamos a tener un helado de yogur y frutillas. Bueno, queda claro que se puede cocinar por este importe una comida rica, sana y gourmet incluso, ¿no? Sí, sí, se puede cocinar y bueno, ahora si me acompañas vamos a comer. La luz está vencida, la plata se acabó. En restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden mate robado y para comprar alcohol que nuestras penas selle. Le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Con la llegada de la primavera cambian los mediodías en Uruguay Natural TV. A las 13, Anda Pagos. El programa de televisión nacional del Uruguay sigue caminando por nuestra tierra desde los sitios más conocidos hasta los lugares más recónditos. A las 14, Uruguay Cocina en la Expo Prado. Chef de todos los departamentos de Uruguay en un compilado de recetas autóctonas que dieron lugar al libro Uruguay Cocina, aromas y sabores de nuestro país. A las 15, Turismo Social. La experiencia de conocer otros lugares de la mano del plan que hace accesible el turismo para todos. Gladys y Carlota, dos amigas que apenas habían salido de su pueblo y un viaje por Cerro Largo que les abrió los ojos. A las 15:30, lo mejor de Uruguay Natural TV. Lo más destacado de nuestras últimas producciones en un compilado que muestra nuestros lugares y nuestra gente. A las 16, 100 años de San Javier. La vieja colonia rusa, ubicada sobre el río Uruguay, festeja su primer centenario de vida. La fiesta y las historias de ayer y de hoy de un pueblo pujante instalado en el litoral. En septiembre, cambia la estación, cambia nuestra programación y tú no vas a poder cambiar de canal. UruguayNatural.tv florece en primavera para seguirte mostrando el Uruguay como nunca lo viste. Ciudad de Colonia Suiza, Nueva Helvecia, la ruta 52 en el kilómetro 123, frente a la escuela de lechería, en la quesería boutique María Noel. Es una quesería boutique porque es chiquita, o sea, todo lo que se refiere a boutique es algo cuando es muy pensado, muy, muy elaborado, pero en mínimos espacios. Es un sueño que tuvo Alberto Plata, que es el dueño del establecimiento, de hacer un tambo con estas características, donde se fabrica queso, que es el queso Quarks y el queso Dambo. Los quesos son saborizados, ajo, cebolla, cibulet, aceituna, morrón, realmente son delicatessen, son riquísimos. Los invitamos, por supuesto, a todos a que vengan, que con gusto los vamos a esperar, les vamos a mostrar las instalaciones, el proceso de ordeña, de elaboración del queso. Pueden pasar un rato en distintos lugares que hay con árboles, tomando algo, disfrutando de una tarde. Los atardeceres acá son espectaculares. Thank you.
estrategia para posicionar la marca País, Uruguay Natural. Este evento tuvo como objetivo presentar algunas de las actividades que vamos a realizar con un paseo por los sentidos en el año 2013 entre todas las instituciones que lo integramos, que son el Ministerio de Turismo y Deporte, Uruguay 21, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y Navi y el Instituto Nacional de Carnes y Navi. Y se aprovechó además la oportunidad para presentar un libro, un catálogo sobre la cocina uruguaya que se llama Uruguay Cocina, en el que se reúnen recetas de los 19 departamentos con chefs seleccionados por cada uno de los gobiernos departamentales, acompañados básicamente platos elaborados en base a carne y pescados uruguayos, acompañados todos por muy buenos vinos nacionales. Y además, este evento sirve para mantener un encuentro con los representantes de los distintos gobiernos departamentales que son fundamentales en esta tarea de promover el concepto y la marca del Uruguay Natural a nivel de nuestra población, a los efectos de fortalecerla como marca propia que nos ayude a un mejor posicionamiento de nuestro país en el mundo. Vamos a participar en ferias internacionales vinculadas al sector agroalimentario y al turismo, apoyando en conjunto las cuatro instituciones las acciones que cada uno de nosotros emprenda, porque la marca Uruguay Natural y los conceptos, los componentes que encierra el programa Un Paseo por los Sentidos son esenciales para ayudar a dar a conocer mejor al país, no solamente como productor de buenas carnes y buenos vinos de primera calidad que el mundo demanda, sino también como un destino turístico y un país muy apropiado para hacer negocios y radicar inversiones, ¿no? Que es lo que a nosotros particularmente en nuestra agencia nos interesa. Esta es una herramienta excepcional que nos facilita mucho la tarea de acercamiento a los empresarios, porque a través de los materiales de Un Paseo por los Sentidos podemos presentar las características históricas, culturales, geográficas y gastronómicas de nuestro país, además de todas las bellezas naturales que ayudan a que hoy el turismo en Uruguay sea una actividad de las que más contribuye al Producto Bruto Interno del país. La llegada de la primavera cambian las tardes en Uruguay Natural TV. A las 17, oficios de carnaval, la fiesta popular más importante de Uruguay y sus múltiples oficios en un imperdible ciclo de TV Ciudad. En esta edición conocemos a letristas, coreógrafos y vestuaristas. A las 18, Uruguay a toda costa. Más de 200.000 espectadores disfrutaron de una nueva edición del programa que lleva la música y el deporte a más de 40 localidades de la costa uruguaya. A las 18 nos encontramos en Cabo Polonio y El Chuy. A las 18:30 te llevamos a Montevideo y Punta del Este. A las 19, paraíso del Río de la Plata. La mirada de la televisión alemana se posa en nuestras costas. Un viaje imperdible con la mirada de un turista extranjero que toma los faros como punto de referencia. En septiembre cambia la estación, cambia nuestra programación y tú no vas a poder cambiar de canal. UruguayNatural.tv florece en primavera para seguirte mostrando el Uruguay como nunca lo viste.